Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Teletica Deportes y Teletica.com? Gracias por estar con nosotros. Les saluda Fernando Araya. Bienvenidos a este espacio que tenemos Voz Deportiva, donde bueno, tenemos a invitados del ámbito deportivo y el ámbito nacional. En este caso tenemos invitados muy especiales en vivo directamente desde Austria. Tenemos a 4 de los 8 costarricenses que participarán en el Mundial de Ciclismo en Montaña, sobre todo en la categoría de Downhill. Por ahí tenemos a Mariano Herrera, a Sebastián Calderón, Mario Navarro y Pablo Aguilar, quienes nos acompañan en vivo desde Austria, que bueno, ¿qué hora es por allá, muchachos? Y un saludo, tenerlos por acá. Hola, hola, buenas noches. Hola, un saludo. En este momento son las 6:30 de la noche. Ya van a ser las 7, perdón. 6:30, me decían que bueno, que vienen de entrenar, que ya se están preparando, viajaron desde 2 días atrás, más o menos, y ya están por ahí acomodándose. El Mundial comenzará el 9 de octubre, si no me equivoco, muchachos. Sí, efectivamente, bueno, nosotros viajamos el día miércoles, llegamos aquí día jueves en hora de Austria a las 6 de la tarde. Ayer nos acomodamos en el apartamento que estamos rentando. Bueno, pues ya logramos acomodar todo lo que fueron las cosas, los preparativos, ya listamos las bicicletas. Hoy tuvimos la oportunidad de salir a rodar un poco, ¿verdad?, por esta zona. Ya mañana, ahorita estamos en Viena, mañana si Dios lo permite vamos a partir ya al lugar, a Leogan, que es la zona donde va a ser realmente el campeonato mundial. ¿Qué saben tal vez de la pista? Por ahí he leído bastante información que es muy rápida, complicada, tal vez si nos pueden contar un poquito de las características de la pista, que si no, vamos a ver, si no tengo entendido, se llama Speedster, se llama la pista, o no sé si es un tipo de tal vez de categoría en la que se compite. Pues bueno, la categoría que nosotros vamos a competir es cross country en realidad, okay. ¿Verdad? Es una categoría que por lo general las pistas, hasta el momento se sabe poco en sí el recorrido, ya el día 5 va a estar habilitado para poder entrenar y ver bien lo que es la pista. Por lo general el cross country es una carrera que es mucho más rápida, es una carrera muy explosiva y se ha ido modernizando y ya tiene mucho lo que son obstáculos, saltos, ese tipo de cosas que lo hacen un poco diferente, ¿verdad? Lo que es la categoría, bueno, lo que corremos nosotros, vamos a ver 7 que corremos en cross country y, bueno, Pablo Aguilar, que es el representante, mi primo también, que es representante en categoría, pero de downhill, que, bueno, él ha tenido una gran trayectoria en Costa Rica y esperamos que todo les haga bien ahora. Tal vez Pablo nos puede contar un poco más de lo que es la pista de downhill en sí, ¿verdad? Porque es muy diferente a lo que vamos a correr nosotros. Hola, hola, un saludo a todos. Sí, sí, como dice mi primo Mariano, yo represento a Costa Rica en la categoría downhill, voy en categoría juvenil o junior. La pista de Leogan es un poco seca, pero si no me equivoco está un poco húmedo en este momento. Yo he podido lograr verla, pero en condiciones secas, y la pista se ve que es un poco rápida en varias secciones, tiene buenos dobles, mesas, tiene buenas raíces, buenos troncos, y no, pues la idea es ir a verla y poder darlo todo. Por ahí escuchamos que para muchos de ustedes va a ser su primera experiencia en un campeonato mundial de esta categoría. Ya han estado en otras competencias internacionales, pero no sé qué tanto nerviosismo haya de cara a una prueba de este nivel. Tal vez si le permitimos hablar a los otros compañeros también. Sí, buenas, hola a todos. Un saludo de aquí, desde Austria. Sí, yo he tenido la oportunidad de correr en mountain bike 2 campeonatos panamericanos, que es el campeonato más importante de América. Ya venimos aquí, que ya es la carrera más importante de todo el mundo. Entonces, bueno, ahí hay un poco de nerviosismo tal vez, pero siempre tenemos mucha confianza nosotros con lo que hemos venido haciendo y venir a dar todo por el país. ¿Cómo fue la preparación en tiempos de pandemia? Creo que a muchos, y no solo a ustedes, a muchos atletas se les ha complicado mucho
preparar, entrenarse, que esto con el confinamiento y todo. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo se las ingeniaron para preparar lo que es este mundial? Y una pregunta tal vez para todos, ¿cómo se prepararon y cómo hicieron, tal vez se las ingeniaron cada uno en su preparación? Bueno, los primeros meses fue muy difícil, nadie sabía nada sobre la pandemia, solo sabíamos que se llamaba coronavirus, ¿verdad? Al principio fue muy difícil, nada más era en la casa hacer gimnasio, intentar hacer rodillo, tal vez una hora, dos horas, hacer funcionales. La verdad, los primeros tres meses tal vez no toqué ni un solo día a la calle, todo siempre fue en la casa entrenando y sí fue muy difícil los primeros tres meses de la pandemia. No sé si de repente se les complica más esto, lo ven como una desventaja de cara ya a estar a una semana a las puertas de un campeonato mundial. Bueno, sí es una desventaja. Los otros países llevan, bueno, seis meses compitiendo, nosotros no tenemos lo que es el ritmo de carrera. Estamos bien preparados, pero no tenemos lo que es el ritmo de carrera. Yo siento que obviamente para nosotros, sí, pues, para nosotros y para el resto del mundo ha sido complicado todo este tema, ¿verdad? Ahí ha influido mucho las ganas y esa hambre de que uno quiere hacer bien las cosas, ¿verdad? Aunque ha sido un año complicado, yo creo que el motivo y la preparación es lo que pues, nos lleva a hacer bien las cosas. Realmente, pues es obvio que no hemos tenido el ritmo de carrera, pero la preparación yo creo que ha estado bastante buena. Yo creo que tenemos en Costa Rica, gracias a Dios, tenemos lugares muy bonitos para entrenar y todo. Bueno, en mi caso yo le he sacado mucho provecho, he estado motivado. Estuve muchísimo tiempo retirado, hace un año volví exactamente a entrenar y bueno, pues creo que esa motivación de haber vuelto y de querer hacer las cosas bien, pues ha dado sus resultados y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Tratando, obviamente sabemos que venimos a la carrera más importante que hay, un mundial, lo que está más arriba del mundial es una olimpiada y bueno, sabemos la responsabilidad que tenemos y creo que sería hasta irresponsable venir a una carrera de estas si uno no cree poder estar preparado, porque realmente es bastante dura. Pablo, mi primo, o sea, yo sé que él no ha tenido la competencia, pero es una persona que siempre ha estado constante entrenando y preparándose. Entonces, Pablo. Sí, como dice Mariano, el nivel competitivo en Costa Rica tal vez está un poco bajo. Otros países hace seis meses ya, bueno, ya llevan seis meses compitiendo, pero no, o sea, eso no es excusa. Si usted entrenó, si usted se preparó, si siempre tuvo ganas, no tiene una excusa para decir que está mal, o sea, no. Positivos, yo creo que nosotros cuatro y los otros cuatro compañeros, si no me equivoco, que tienen que venir, tenemos que estar positivos y pues no, darlo todo. En mi caso yo tuve una buena preparación, por dicho en Costa Rica hay buenas montañas para poder ir a hacer downhill y no hubo una semana que no fuese a ir a hacer downhill. Durante tiempos de pandemia sí estuve como un mes haciendo un poco de ejercicio en casa. Después de ese mes ya empecé como a salir un poquito más a hacer downhill solo, tal vez con mi hermano que me llevaba a hacer, pero siempre en burbuja y pues no, y no, darlo todo, gracias a Dios aquí estamos y vamos a dar un buen papel, estoy seguro, los ocho competidores. ¿Qué les ha dicho el entrenador Andrés Brenes de cara a lo que será el torneo, digamos, para motivarlos? Como muchos van a tener su primera participación, ¿qué cosas específicas les ha dicho? No sé si de repente, para calmar un poquito esas ansias que tienen ya una semana de iniciar el campeonato. No, nos han dicho un poco lo que ha sido, que se corrió esta pista más o menos en el 2012 y ya se había corrido acá y desde eso no se ha vuelto a correr nada. Tiene mucho tiempo de que no corren acá lo que es la World Cup o el campeonato del mundo. Nos han dicho antes de venir que ha estado nevando. Allá donde va a ser la pista, amaneció hace un poco nevando, entonces creo que va a estar muy frío. ¿Qué tanto podría complicarles el asunto de la nieve y el clima? Y no sé cómo se han preparado para esto, ¿verdad? Bueno, de cara al clima hemos estado, bueno, de mi parte y creo que de todos hemos estado analizando y viendo el pronóstico del clima. Aquí es pues bastante preciso, por así decirlo, ¿verdad?
y se puede ver un poco anticipado. El pronóstico está para estos días, va a empezar a bajar un poco la temperatura, pero para beneficio de nosotros, porque vivimos en un clima bastante caliente, para el fin de semana va a estar un poco caliente, o sea, va a estar pues entre 18 y 20 grados la temperatura, que es un clima bastante agradable para competir, ¿verdad? Obviamente, pues a nosotros un clima muy frío nos puede llegar a afectar, pero creo que tenemos que afrontarlo. Igual al final, aunque no estemos acostumbrados, ¿verdad? Todos vamos a correr bajo las mismas condiciones. Ahí, previo, si está muy frío, lo ideal es tener un buen calentamiento previo a la salida y todo. Y pues bueno, a darlo, a ver hasta dónde aguanta las piernas, ¿verdad? Que ese es el tema, porque cuando está frío, como que tiende a doler un poco más la pierna. No sé si me gustaría que tal vez cada uno me hable un poco las expectativas personales y sobre todo los rivales a vencer en cada una de sus pruebas. Si quieren, tal vez empezamos con Mariano y con Pablo y después le damos el pase a Sebastián y a Mario. Bueno, de mi parte, yo voy en la categoría élite, ¿verdad? En la categoría élite, pues, están los mejores exponentes del mundo. En realidad, ahí está el campeón mundial, Shooter. Está, bueno, Avancini, que es un gran referente, está Simon, que son personas que son muy fuertes, que vienen haciendo muy bien las cosas. Hace poco ganó, bueno, un mexicano que viene haciendo las cosas muy bien, no recuerdo ahorita el nombre, pero le acaba de ganar a grandes corredores, que va a ser presente, obviamente. Él, pues de cara a mi preparación y todo, realmente, dichosamente, y siento que gracias a Dios realmente, por todo este tiempo y todo, he logrado tener el tiempo, las ganas y todo para prepararme. Y aunque corrí hace muchos años y volví hace poco, creo que de esa temporada de joven, cuando tal vez uno no tenía tanta disciplina o tanta madurez, haberlo agarrado ahora con más calma, mejor, siento que estoy en, por así decirlo, creo que uno de los mejores niveles que he tenido en toda mi carrera deportiva. Esperaría que, bueno, que eso se haya reflejado en esta carrera. Y la verdad, pues tenemos una desventaja, que no tenemos los puntos UCI por no haber competido nada internacional, ni siquiera un campeonato nacional en este momento en Costa Rica, pero eso nos va a hacer que salgamos un poco, bueno, vamos a salir atrás, donde nos va a tocar tratar de avanzar la mayor cantidad de corredores posibles ahí en las primeras vueltas, ¿verdad? Pero bueno, y eso sabemos que nos toca y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Bueno, en mi caso yo tuve la dicha de poder competir dos carreras en Costa Rica. Obtuve el segundo lugar en el CR Open en enero. Gané la categoría juvenil, clasifiqué de segundo en la categoría élite, luego corrí el campeonato nacional, e igualmente gané la categoría juvenil y clasifiqué de segundo en la categoría élite. Luego de eso tuve la opción de ir a correr a Estados Unidos con varios juveniles y pues élites de campeonato mundial. De hecho, ellos van a estar representando a cada país estas carreras en downhill, ya sea en categoría juvenil o élite. Y pues yo en Estados Unidos obtuve un buen lugar, obtuve un cuarto, a segundos del tercero, el segundo y el primero. Entonces, pues verme ahí para mí fue mucho orgullo, me sentí muy motivado y la fe era ir inmediatamente a Lourdes, a Portugal, a una copa ya del mundo. Y pues por tema de coronavirus y todo no pude asistir, pero pues ya tenemos la dicha de estar acá y se me dio la opción, entonces súper motivado y pues no, hablo todo, yo estoy seguro que voy a dar un buen papel. En el caso de Sebastián y Mario. Bueno, de mi parte, yo creo que yo tuve una buena preparación. Estuve yendo al gimnasio un tiempo y preparándome duro en la bicicleta. Realmente siento que me preparé bien, siento que he descansado bien, siento que ahorita estoy andando muy muy bien en la bicicleta y creo que como dice Mariano vamos a salir atrás ya que no tenemos puntos UCI, pero bueno, tenemos muchas piernas y motivación al 100 para poder ir y hacer un muy buen papel. Bueno, como dijo mi compañero Mario y Mariano, vamos a salir en la última fila, pero eso no me desmotiva, sinceramente he entrenado a conciencia, he entrenado muy duro, muy bien, no solo sobre la bicicleta, también en gimnasio. Bueno, mis expectativas son de ganar, tal vez entrar en el podio, hacer la mejor carrera posible y representar de la mejor manera a mi querido país.
Perfecto, muchachos, ya para ir tal vez finalizando, me gustaría que también, vimos que algunos de ustedes buscaron ayuda para costearse el viaje, y me gustaría que hicieron, o que me contaran tal vez cómo hicieron para costearse los gastos del viaje, los gastos de su estadía allá en Austria, y también para ir cerrando y tal vez agradecer también a esa gente que les ayudó en este apartado. Sí, bueno, nosotros tuvimos que costearnos prácticamente todos nuestros gastos. La federación, lo único que nos pudo ayudar fue en darnos el uniforme. Okay. Y fue por la marca Go Rigo Go. Entonces, nosotros estamos aquí por nuestro propio bolsillo, como dicen. Sí, sí, como dice Mario, al igual que yo, tuve que costearme el viaje. Gracias a las personas más bien que me ayudaron, porque sin ellas no hubiera sido posible. Es un poco caro estar acá, viajar a Europa, un poco elevado el costo, pero no, y no, gracias a Dios pude conseguir la plática y venir. Gracias a esas personas que me ayudaron económicamente, o ya sea con materiales, repuestos para bicicleta, pues uno tiene que venir full preparado aquí, no puede venir con algún desperfecto mecánico, no puede venir con algo de menos, tiene que más bien traer todo demás, cosas de repuesto y no, pues súper agradecido, les repito, no estaría aquí si no fuese por esas personas que me ayudaron, y estoy sumamente agradecido. Perfecto, muchachos, más bien para agradecerles, gracias por estar con nosotros, sacar tiempo, porque sabemos que están ahí en medio de periodo de entrenamiento y de reconocimiento, un poquito ahí de aflojar, como dicen, músculos después del viaje y de ya mañana estarán viajando ya a la sede del campeonato mundial, que comenzará el 9 de octubre, y recordemos que ustedes son 4 de los 8 costarricenses que estarán en esta Copa del Mundo de Campeonato Mundial de Ciclismo en Montaña. También estarán Adriana Rojas, Jonathan Quesada, Andrei Fonseca, Sebastián Brenes, y bueno, y Mariano Herrera, Sebastián Calderón, Mario Navarro y Pablo Aguilar, que estuvimos nosotros, los tuvimos acá en vivo para que todos los costarricenses los conocieran, y desearles de verdad la mejor de la suerte, y ahí vamos a estar informando al respecto de este Campeonato Mundial. Muchachos, mucha suerte. Gracias. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ellos y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio Voz Deportiva. Recuerden mantenerse informado de todo el tanto del ámbito deportivo y nacional a través de teletica.com y todas nuestras redes sociales. Hasta entonces, gracias.